hemos solucionado todos los problemas, eso es imposible, pero se avanzó muchísimo. Entonces ya no se es engañar, esto es fruto de los que hemos tenido los últimos cinco años, porque esta es la continuación del gobierno de Moreno, de hecho, Lazo gobernaba con Moreno. Entonces, eh, este año, al igual que los años anteriores, sobre todo a partir del 2019, es eh, muy duro, muy duro. Para el país, las cifras eh, respaldan esto, es objetivo. En eh, 2020 hemos decrecido 8%, ese es el más grande decrecimiento de la historia. En la crisis del 99 decrecimos 5.6, algo así. En promedio, América Latina nunca ha decrecido tanto de que tenemos registros. Ni siquiera en la Gran Depresión de 1929 que nos golpeó muy fuertemente. Entonces, sin duda, son años difíciles. Eh, seguimos en esa crisis, seguimos en el desempleo. Tenemos un gobierno que cree, ese es el neoliberalismo, que no hay que hacer nada. No cree en el Estado. Te va a tomar esto mucho más tiempo para que se recupere la economía, para proteger a los más débiles para que el costo caiga sobre los más fuertes, no sobre la clase media, como está haciendo el gobierno. Entonces, sin duda, ha sido un año difícil. Tuvimos la oportunidad de cambiar de abril 11 del 2021 con las elecciones. Yo creo que mucha gente fue engañada por una prensa que obscenamente se puso del lado de Lazo, también engañada por las mentiras de Lazo, pero también muchos llevados por el odio, por pensar más, más con las vísceras, con el hígado, que con, con la cabeza, porque me cae mal correr, entonces voto por Lazo y las familias y el país. Ah, no me importa, contigo estuvimos bien, pero más fuerte es mi odio, así nunca vamos a salir de su desarrollo, compañero. Hay que votar con el corazón, hay que votar con inteligencia, y creo que estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, sin embargo, no hay que perder la esperanza, yo siempre soy optimista, de hecho, siempre digo, que soy un optimista enfermizo, y ojalá esa enfermedad si sí sea contagiosa y muy contagiosa, y creo que el 2022 va a ser un gran año y que más temprano que tarde recuperaremos la patria, lo doloroso el costo de sacrificio, que ya son algunos irrecuperables, por ejemplo, las muertes por el COVID, por el mal manejo de la pandemia, el desempleo, la migración. Pero bueno, hay que seguir adelante y luchar con más énfasis, con más entusiasmo que nunca para recuperar el país. Correcto, estamos dialogando con el expresidente Rafael Correa, quiero contarles, este es un eh, espacio del canal RTU, pero están enlazados en esta entrevista eh, Tu Radio de Santo Domingo de los Áchilas, 88.9 FM Estéreo e igualmente la señal en cable de operadoras de venir en Santo Domingo y Cable Estar en Esmeraldas, en este diálogo justamente con el expresidente Correa. A ver, yo en la mañana en la radio, eh, presidente Correa, eh, hacía un comentario tratando de evaluar un poquito el año. Y yo siento que no hay un plan económico armado, estructurado. El presidente Lazo se posesiona el 24 de mayo, pero recién en septiembre envían el primer proyecto económico a la Asamblea Nacional, que finalmente no fue calificado por el CAL, que era este proyecto de, de ley de creación de oportunidades que contenía la parte laboral, la parte tributaria y la parte de inversiones. Como la Asamblea le rechazó, luego envió un proyecto de reforma netamente tributaria. Pero me da la impresión de que no existe armado un plan económico. Yo no sé si esa lectura es correcta o usted cree que sí existe un plan económico por parte del gobierno del presidente Lazo. Existe, pero es el no hacer, precisamente. Ese es el neoliberalismo. Primero... Déjenme agradecerle nuevamente esta entrevista. Usted sabe el blindaje, el bloqueo mediático que hemos sufrido todos estos años y que usted me dé este espacio en RTU, en televisión, más todas las cadenas, radios, televisiones, eh, cadenas de televisión locales que nos están retransmitiendo. Así que muchísimas gracias, un inmenso abrazo a la patria entera. Miren, eso es el neoliberalismo, el no hacer. No creen en el Estado, no creen en la política económica. ¿Cuál es el objetivo de la política económica? Superar las crisis lo más rápidamente posible con el menor costo posible y decidiendo sobre quién caen los costos la pandemia ha sido muy fuerte, pero es un factor temporal, algún rato va a pasar quedarán intactas las capacidades de producción del pueblo ecuatoriano, la necesidad del pueblo ecuatoriano los brazos, los corazones de nuestra gente, las maquinarias, las industrias pero para que eso se reactive rápidamente se requiere intervención estatal Lazo, el neoliberalismo, no cree en eso que algún rato se va a recuperar la economía porque ya cese ese factor que creó la crisis, la pandemia. Pero no es lo mismo que se recupere en seis meses que seis años. El costo es muy diferente. ¿no? Entonces, el objetivo es que se recupere rápido la economía. Decrecimos más de 8% en 2020. Este año vamos a crecer alrededor del 3%, gracias a que se recuperó el petróleo. Pero todavía muy por debajo, vamos a estar muy por debajo de los niveles precrisis. Y va a tomar mucho tiempo hasta lograr. Los niveles precrisis, precisamente por la falta de política económica. Entonces, no hay política económica, no hay intervención, y los costos, en lugar de que caigan sobre los más poderosos, ese es el neoliberalismo, no cree en el ser humano, cree en el capital. En lugar de que caiga sobre el capital, cae sobre la clase media, como esa ley tributaria que nos pasó inconstitucionalmente el gobierno nacional. Si yo hubiera sido presidente, yo no hubiera puesto todos los impuestos a la banca, pues que generó utilidades en plena pandemia. ¿Cómo usted justifica eso? La economía decrece 8%, estos señores generan 300 millones en utilidades, más otros sectores también, ¿eh? farmacéutica, servicios de internet, funeraria. Toda esa gente que inmoralmente o incluso moralmente, legítimamente logró utilidades durante el 2020, pero cuando el resto, la inmensa mayoría quebraba, se nos moría la gente por falta de atención yo lo hubiera captado, lo permite la constitución, lo permiten los estados de emergencia esa utilidad sobre todo de la banca, ¿no? que es inmoral, que genera utilidad cuando decrece 8% la economía, eso demuestra poder de mercado, y eso lo hubiera utilizado para ayudar a las empresas que, que estaban quebrando, para dar crédito y reactivar lo más realmente, rápidamente la economía. Le pregunto, este gobierno no cree en eso y lo que ha clavado es un paquetazo a la clase media y ha dejado intacto al capital financiero y las utilidades del sector empresarial. Sí, pero perdóname. Ya le... Yo, yo le pregunto a usted, a ver, a ver eh, el día este, cuando, cuando ocurrió la sesión de la Asamblea Nacional, ¿usted no asume una corresponsabilidad de la bancada de UNES? En el sentido de que, ¿por qué no votaron por la moción de Pachacuti de negar y archivar el proyecto de ley de urgencia en materia económica del presidente Lazo, presidente Correa? Yo no, yo no es que asumo la corresponsabilidad, asumo la responsabilidad total, mi total respaldo a mis compañeros. Ya basta, Fabrizio, ¿qué nos pasa? O sea, parecemos que somos los traidores, los inconsistentes, cuando somos los perseguidos los que tenemos los presos, los juicios los que hemos enfrentado a Moreno y a Lazo todos estos años, ¿qué nos pasa? Entonces, pero tampoco vamos a ser tontos útiles ni juguetes de nadie pues Pachacuti es el cómplice de Moreno, de Lazo esa ley es de Lazo, no es nuestra quiere llevar más fuera Lazo, Pachacuti quiere democrática pero para oportunistamente para tratar de quedar bien entonces quieren mandar al archivo esa ley, esa ley estaba negada Habíamos conversado con Pachacuti y con Izquierda Democrática para que apoyaran, y Social Cristiano, el informe minoría que lo preparamos nosotros, donde en lugar de ponerle impuestos a la clase media, se le ponía impuestos a las 300 corporaciones más grandes del país. Y en lugar de ponerle impuestos a los seres humanos, se le ponía impuesto al capital, como debe de ser, a los que generaron utilidades durante la pandemia. Y nos traicionaron, nos no apoyaron, sacó 47 votos, solo nuestros votos, el informe minoría. Y después... Oportunistamente presenta su moción Pachacuti de archivar cuando ya estaba negada la ley. Incluso eso daba el mensaje de que la ley no estaba negada. Tampoco nos vamos a prestar a eso. Y además, que si nos prestábamos a eso, el titular al día siguiente, usted lo hace muy bien, no era que Pachacuti, que democrática, social cristiana, llevaron la ley. Correa desestabiliza el lazo. Y el fracaso del gobierno nos lo hubieran enligado a nosotros. Pero mire, Entonces, tampoco pero vamos mire a ser tontos útiles, Fabricio. Y no sé qué mayor sacrificio nos piden, porque nosotros hemos sido la única oposición todos estos años. Pero mire usted que el titular al día siguiente fue que hay una alianza entre el correísmo y, y, y Lazo, ¿no? ¿Y qué esperan, pues, entonces? Ah, ¿Y ¿Qué más esperan de la ¿usted prensa? ¿Usted ¿Palo porque boga? ¿Palo porque no boga. Como no apoyamos el archivo de la ley, somos cómplices de Lazo. Si apoyábamos el archivo de la ley, estábamos desestabilizando al Lazo. Pero eso era de esperarse. Hay que escoger algunas veces el mal menor nada más. ¿Y cuál es el más menor en este sentido? El más menor es que se le nada. Han pasado inconstitucionalmente y se puede revertir incluso, si es que en verdad tienen ganas, pero tiene de cómplice a Yorit, que primero legitimó, legitimó que pasara la ley Lazo. Segundo, está bloqueando que se derogue esa ley. La Asamblea puede derogar las leyes urgentes que pasaron sin el visto bueno de la Asamblea. Lo dice la Constitución, pero lo están bloqueando en Asamblea los aliados de Lazo. Hay un doble discurso terrible, entonces eso se puede derogar, pero en todo caso el mal, el, el, lo correcto era apoyar el informe minoría y para nosotros a la final nos equivocamos, hago lo que usted quiera, pero el mal menor era abstenernos porque esa ley ya estaba negada y no prestarnos al juego de pachacuti que no apoya nuestro informe minoría, pero después decía sí que para eso cantinflada pide el archivo de la ley cuando la ley ya estaba negada. Ahora se viene 2022 y creo que el primer reto de política legislativa del año va a ser la reforma laboral. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional sobre la inminente reforma laboral que se viene, tomando en cuenta que al menos ya tenemos algún tipo de luces con la propuesta que originalmente había presentado el presidente Lazo y que no fue calificada por el CAL, donde se incorporaban algunos elementos vinculados al tema laboral, expresidente Correa? Mire, la ley tributaria es durísima, pero si, eh, si tiene razón en eso el gobierno afecta 4% de la población, la clase media alta y la clase alta. No afecta a la clase media baja, a los pobres, a los trabajadores, no es cierto eso. Pero sí, a esa clase media alta y alta, hay segmentos a los que le cuadrupica el cobro de impuestos, mientras que elimina el impuesto a la herencia, mientras que quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas. Es decir, <laughs> hacerle favor al capital y clavarle el costo de la crisis al, al trabajo humano. Entonces, eh, era un segmento ¿no? del 4% de la población. La flexibilidad laboral, eso destroza a toda la clase trabajadora. Y por supuesto que nos opondremos, como lo hicimos con la ley, y haremos hasta un informe minoría muy probablemente, como lo hicimos con la ley tributaria, nos opondremos con todas nuestras fuerzas. En el caso de la ley tributaria presentamos un informe minoría, presentamos alternativa arriba el financiamiento porque tampoco podemos ser ciegos. Hay una crisis muy grave, no podemos jugar con el país. En el caso de la flexibilidad laboral, no permitiremos que se retroceda un centímetro en el derecho laboral, de ninguna manera. Ya tenemos experiencia de lo que hicieron con la ley tributaria, inconstitucionalmente la pasaron, ya con esa experiencia no dejaremos ningún resquicio en cuanto a la ley laboral, si buscan retrocesos laborales, que es lo que efectivamente están buscando. Ese es el, un tema que se prevé para el próximo año. El otro tema va a ser el tema de inversiones. ¿Cómo ve usted justamente aquello, expresidente Correa? pero eh, me puede especificar un poco más, porque se pasan hablando eh. que atraerán información extranjera. Lea la estadística. El gobierno que más atrae inversión extranjera es el de sus servidores. No, el gobierno al correo. Porque la inversión extranjera verdadera no viene a los buenos alumnos del fondo monetario, pues. no vienen a países en crisis. Usted como empresario extranjero traería su inversión a un país como Ecuador, traería su inversión a un país donde el propio presidente tiene su plata afuera. No va a venir. Y si viene, es la plata de ellos mismos, porque eso es lo que hacen. Gobiernan, se exoneran de impuestos para que atraer la inversión extranjera y su propia plata, que la regresan al país. Y como tienen información privilegiada, como en el 99, cuando ya saben que hay problemas, la vuelven a sacar esa plata. Y esa ha sido la triste historia de Ecuador y de América Latina. Entonces, no sé si me puede especificar un poco más a qué inversión extranjera se refiere. Claro, lo que pasa es que cuando el gobierno del presidente Lazo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de creación de oportunidades era una iniciativa dividida en tres: la parte laboral eh, que tenía algunos elementos eh, que, que, que obviamente a algunos nos sorprendió, la parte tributaria que luego la dividió, la, la, la envió aparte y se hablaba de un tema de estímulo para las inversiones que creo que va a ser la otra apuesta del gobierno de Lazo. Eh, tomando en cuenta además que para el próximo año el gobierno del presidente Lazo Pretende llegar a un acuerdo comercial con México para poder apuntalar el ingreso del Ecuador como socio de Pleno Derecho a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está muriendo y esto están entusiastamente entrando. Pero en todo ¿Por ¿Qué es lo que está muriendo la Alianza del Pacífico, expresidente? todo el gobierno de derecha que quería entrar, el propio Chile, uno de los bastiones de América Latina de la Alianza del Pacífico. Vamos a ver si continúa la Alianza del Pacífico con Gabriel Boric. Pero en todo caso, eh, le insisto, ¿no? es lo que hacen siempre. La inversión extranjera real. Primero, la inversión extranjera no es la única última Coca-Cola en el desierto. Puede ser más caro el remedio que la enfermedad. Porque si hay inversión extranjera que invierte 100 para sacar 1000, nos crea un problema en el sector externo. Como por ejemplo cuando se venden las telefónicas. Usted exporta servicios telefónicos, ¿verdad? Sí, entre ese momento mil millones, se privatizó CNT, mil millones y después empieza a sacar 10% anual, 100 millones anuales, y colapsa el sector externo, ¿no? No es necesariamente eh, positivo en términos de, de, de generación de divisas. Si es que es inversión extranjera, no necesariamente crea activos. Si se compra CNT, no es que se creó un activo. Ya existía el activo, pero pasó en manos públicas, ni siquiera a manos privadas, sino a manos extranjeras. Pero la, la inversión extranjera, que en verdad nos conviene, es la que crea activos, la que crea industria, que genera, va a comprar maquinaria, nuevas actividades de producción, genera empleo, paga impuestos y, como va a sacar divisas por utilidad, genera divisas también. Pero, sobre todo, sobre todo, que haga transferencia de tecnología. El desarrollo se apuntala en ciencia, tecnología e innovación. Para mí, eso es lo más importante en la inversión extranjera. Entonces, no toda inversión extranjera es buena. Ese es otro de los tantos engaños. Pero si hay inversión extranjera que es importante, esa que genera empleo, que paga impuestos, que crea realmente valor agregado, genera nuevos activos y, sobre todo, transfiere tecnología. Bienvenida a esa inversión extranjera. Pero ¿usted cree que esa inversión extranjera viene a los países en crisis? No existen empresas exitosas en sociedades colapsadas. No va a venir ninguna transnacional a, a sociedades. Donde reina la inseguridad, donde el sicariato es cuestión de todos los días y donde el propio presidente de la república es el que saca el dinero. Vendrá esa inversión extranjera, como usted lo había dicho al inicio de, este, de, este, de esta entrevista, a un país donde hay un gobierno con políticas económicas claras, que no la tiene este gobierno, con una sociedad motivada, este, estabilizada, con reglas de juego justas, con un horizonte claro. Y eso es lo que falta en el país en estos momentos. Si sí, viene la supuesta inversión extranjera, le aseguro que es la plata de ellos mismos que están triangulando. Economista Rafael Correa, dentro del radar el gobierno ha confirmado que va a vender el Banco del Pacífico, de hecho el presidente Lazo ha dicho, con el fruto de la venta del Banco del Pacífico, se va a financiar eh, eh, la política pública para la erradicación de la desnutrición infantil. Pero, a partir de ese anuncio, algunos sectores han señalado que ya en el radar del gobierno de Rafael Correa estuvo pensada la venta del Banco del Pacífico. Yo le quiero preguntar puntualmente, ¿En su gobierno ustedes pensaban vender el Banco del Pacífico o no? Si hubiéramos pensado venderlo al Banco del Pacífico, cree que no lo hubiéramos vendido. <laughs> Pero sí es la hoya de la corona. Es el tercer banco más rentable, de lo más grande del sistema, de los cuatro más grandes del sistema. Entonces, en un momento dado de crisis y desesperación, en el 2016, me parece el terremoto, se hizo todo un inventario de los activos que podíamos vender, incluso sopladora. Y ahí estaba el Banco del Pacífico. Pero después, en un segundo análisis, yo le informé en un enlace, me parece. En un segundo análisis más profundo, nos dimos cuenta que, primero, además de ser muy rentable el Banco del Pacífico, lo quebró el sector privado. No nos olvidemos de eso, porque siempre el sector público es el mal administrador. Resulta que con el, con el sector público era tremendamente rentable, el que lo quebró fue el sector privado, lo rescata el sector público. Que con ese banco, además de ser rentable, se regula, regulaba en algo las tasas de interés, los créditos, en un mercado como el bancario donde no existe competencia, hay oligopolios, existe poder de mercado. Tenemos la conveniencia de que ese banco siguiera en el sector público. Si no hubiéramos tenido esa convicción, lo más fácil era venderlo, porque lo hubiéramos vendido, así de sencillo. Y por si acaso, la fórmula del desastre es vender un activo, ¿no? como el Banco del Pacífico, para atender de nutrición infantil. Qué insulto a nuestros niños, ¿no? ¿Cómo, cómo juegan con, con nuestra moral, con, con la decencia? O sea, para convencernos de que hay que vender el Banco del Pacífico, dice, para servir a la desnutrición infantil. No venga su plátano más de Dakota del Sur, de Panamá, y con eso atendemos a los niños, ¿no? En lugar de vender el patrimonio de todos los ecuatorianos. Expresidente Correa, en las últimas horas, y le voy a dar lectura a una nota que publicó el portal La Historia, la fiscal general Diana Salazar abrió una indagación previa por peculado en contra de exfuncionarios relacionados con la operación del sistema Sucre que sirvió para lavado de empresas de Alex Saab. Uno de los investigados es el expresidente Rafael Correa. Le pregunto, ¿usted fue notificado de esta indagación previa? ¿Conoce algo al respecto? Conozco algo, pero todavía no he sido notificado. ¿Pero qué le sorprende? Si eso es lo que hemos aguantado cinco años. Y es, es, es la burla que tiene que sufrir el pueblo ecuatoriano mientras se hunden la crisis, el desempleo, la inseguridad. Un payaso como Villavicencio, aliado del al gobierno, presidente de la Comisión de Fiscalización, que utiliza esa comisión para sus odios, para sus complejos, para sus frustraciones. No sé, no sé si se ha precatado creo que el Sucre es del 2009, o sea, hace 12 años. Eso es como que si yo en el 2007 me hubiera puesto a revisar el gobierno de Sisto Durán Ballén, pues en 1995, ¿qué hubiera dicho la prensa en ese momento? Pero como es contra Correa, no hay problema. Esto es una nueva cantinflada, una nueva payasada, donde como no tienen de qué acusarlo porque los corruptos son ellos, cualquier cosa es válida. Yo ni conozco al Lesap, la única vez que, la primera vez que escuché su nombre fue cuando eh, lo detuvieron en Cabo Verde. Y el sistema de único de compensación regional o sucre no es otra cosa que un sistema de compensación. Que si nosotros vendíamos 100 a Venezuela, ellos nos vendían 120. En vez de utilizar 220 millones, 220 mil, lo que usted quiera, de dólares, ¿ya? se utilizaban solo 20. Cruzábamos cuentas y le pagamos los 20 a, del saldo a Venezuela, a Venezuela. Y cada uno compensaba a sus exportadores en moneda nacional y nos ahorrábamos utilizar una moneda regional. Estos sistemas de compensación tienen casi un siglo, por lo menos de Bretton Woods, en la conferencia de 1944. Lo tiene Argentina y Brasil, lo tiene la LAD y lo tiene muchos países, la propia Europa lo tuvo. ¿no? Pero acá quieren hacer creer que fue un mecanismo para, para lavado de dinero, o sea, es tan tonto que si hubo lavado de dinero es como decir que si alguien cometió un fraude con un cheque sin fondo, el culpable es el que hizo el sistema de cheques. Pero a ese nivel hemos llegado con payasos como Vía Vicencio, al cual sus payasadas se las paga el pueblo ecuatoriano. Una cosa más, un poquito técnica. El problema no es el Sucre. El problema era el diferencial cambiar en Venezuela, que había dólar oficial y dólar de mercado negro. Si el dólar oficial cuesta 10 y el dólar de mercado negro cuesta 100, gente deshonesta puede hacer lo que técnicamente se llama arbitraje o lucrar de ese diferencial. ¿Cómo? En, si hay una... importación, exportación. Compra de Ecuador que vale 20, dicen que vale 200, ¿ya? Sobre factura, o incluso puede ser ficticia la exportación. Piden 200 oficialmente al gobierno de Venezuela, a 10 bolívares por dólar, para disque pagar la exportación, pero en verdad solo están pagando 20. 180, era trampa, lo mandan al extranjero, luego lo vuelven a Venezuela y lo cambian, pero ya no a 10, pues en el mercado oficial, sino a 100 pues, en el mercado. Eh, paralelo y con eso ganaron 10 veces más en pocos días. Entonces la trampa que hacían empresarios honestos, pero esa trampa no es por el Sucre. De hecho ya había sobrefacturación antes del Sucre, porque esto es producto del diferencial cambiario que existía en Venezuela. Solamente con Venezuela se aplicaba el sistema de compensación Sucre o también con otros países de la región. No, en teoría con algunos países, ¿no? Pero incluso Colombia me parece que aplicó con Venezuela y ahí vienen los problemas también de SAP, ¿no? Ya, usted dice, de SAP recién conoció cuando lo, lo, lo detuvieron en Cabo Verde y lo llevaron a Estados Unidos. Antes no tuvo ningún tipo de relación con él. Ni, ni siquiera lo había escuchado hablar, pero mire, ¿por qué perdimos el tiempo en esto, Fabriz? Ustedes como prensa deberían investigar. Porque le habría investigar, investigar la si las fallas, pero, es que, pero es que así no se investiga, Fabriz. Bueno, tal vez usted no es periodista de investigación, pero debería haber dado periodista de investigación para ver si las payasadas que hace Villa Vicencio tienen pie o ca cabeza. De hecho, ese informe lo pasó cuatro a tres. Cuatro contra tres, porque tres personas no se prestaron a esa payasada. Pero, por ejemplo, el caso Soborno. Si hubiera prensa de investigación, sería imposible un Estado de Derecho, pero nadie no investiga. Como es contra hay que repetir nomás y publicar sin beneficio de inventario. O sea, un, un caso absurdo, ridículo donde un expresidente está condenado por influjo psíquico. se va a pasar en los anales de la historia latinoamericana como una gran ridiculez. Pero sí creo, con todo respeto, que debería haber una prensa más de investigación que no dé paso a esta cantinflada y no se perder no el tiempo a los radioescuchas con esto. Porque ese informe de fiscalización de Vicencio es una gran payasada. Por supuesto recogida por la fiscal Diana Salazar, pero qué, vamos, qué más vamos a esperar. De una fiscal totalmente corrupta e incompetente. Corresponde hacer esa pregunta por el inicio de la negación previa, eh, que justamente fue noticia y queríamos una narración suya sobre eso. Eh, el otro tema, eh, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso del Universo. Yo le pregunto a usted, ¿cabe aplicar la repetición por ese tema? Y si se aplica la repetición, ¿usted podría ser obligado a repetir, expresidente? La repetición contra el procurador, pues. El pueblo continúa a entender que el procurador se declaró culpable. Allanó al Estado a la demanda de Emilio Palacio del Universo. El Estado no tuvo defensa ni en la Comisión Interamericana ni en la Corte. Usted se imagina en un tribunal que el abogado del acusado lo declare culpable. Eso es lo que hizo el procurador de Trujillo, Íñigo Salvador. Pese a eso, en lugar de dos millones que pedían, solo dieron cuatrocientos mil que ya es una barbaridad, pero hay un voto salvado, donde dice claramente, esto es doloso. Aquí ha habido allanamiento doloso del Estado para beneficiar a los denunciantes y perjudicar a un actor político como el expresidente Correa, que ni siquiera pudo defenderse porque no era parte del litigio. En teoría es el universo y Emilio Palacio contra el Estado. Pero el representante del Estado declara culpable al Estado. ¿Qué podían hacer los jueces? ¿Qué más podían hacer? Pese a eso, un juez valiente, Rolsa Faroni, referencia al derecho penal latinoamericano y mundial, en su voto salvado dice muy claramente: esto es doloso, este tipo se ha allanado eh, para, eh, por politiquería y en complicidad con los acusadores, ¿no? Y le está regalando 400 mil dólares al universo y Emilio Palacio. No defendió al Estado. Si debe haber repetición, es contra este corrupto, incompetente procurador, procurador de Trujillo, Índigo Salvador. No es la primera vez que lo hace. También lo hizo con Perenco y con otros casos para perjudicar a Correa y lo que está es destrozando al país. Eh, en la renta final de este espacio le quiero preguntar a Rafael Correa, porque se viene 2022, que será un año preelectoral. Tendremos elecciones eh, seccionales en 2023. ¿Cómo se proyecta justamente este, este espacio preelectoral, expresidente Correa? Bueno, yo creo que dentro de las circunstancias estamos en, mejores, en mejor situación que antes. Recuerde que nosotros casi ganamos la elección presidencial, somos de lejos la principal fuerza política y con partido prestado, porque hasta nos robaron el partido histórico Alianza País, ya lo destruyeron. Tres veces intentamos inscribirnos, utilizaron cualquier pretexto para impedir que la principal fuerza política se inscriba como partido político, como movimiento político, y no pasaba nada. Eso es imposible en una democracia, pero sucedió durante cuatro años en Ecuador. Felizmente ya nos traspasaron, compromiso socialista 5, tuvimos la asamblea en agosto y le hemos cambiado el nombre a Revolución Ciudadana Lista 5, y ya tenemos partido político. Pero parecen olvidar esas cosas, ¿no? Parece, es fácil olvidarlo. Que ni siquiera tenemos partido político. Hemos participado con partidos prestados. Vaya esmeraldas. Hay cantones en el 30% de la gente todavía cree que somos Alianza País Lista 35. Y aún así, ganamos la elección legislativa, y por poco ganamos las presidenciales, y somos de lejos la principal fuerza política. Entonces, yo creo que estamos en mejor situación que antes, y por si acaso, otra reflexión, ¿no? Ah, pero correr enfermo de poder, quiere ganar. Entendamos, compatriota, el problema no es que yo sea presidente, no sea presidente. El problema que nos debe angustiar a todos es que llevamos 200 años en su desarrollo: pobreza, desigualdad, retraso, ausencia de derechos, de servicios públicos básicos, elementales. Y para superar eso, eso no se va a hacer con beneficencia, con solidaridad, con una quermés, con rifas, no. Es con el poder político. El poder no es que es malo, depende del objetivo. Si el objetivo es servirse de ese poder en beneficio propio, como lo hace Lazo, con leyes para beneficiar a sus banqueros, a, a sus negocios, por supuesto que es terrible y es corrupción. Pero si es poder para el servicio público, para el bien común, es tremendamente positivo y legítimo. De hecho, la única legitimidad del poder político es el bien común, pero que nadie se engañe. Sin captar el poder político, jamás superaremos el su desarrollo. Eh, lo último, en ese sentido. Eh, y confírmeme si es así, porque entiendo que usted, en una declaración esta misma semana en un medio colega, había señalado que es precisa la unidad, incluso con la derecha. ¿Usted dijo eso? ¿Se puede buscar una unidad con la derecha? No así, pero por si acaso yo mismo me lo plantearon, por el llamado de Leonidas Issa a la unidad de la izquierda, y yo le dije, a Leonidas Issa no lo conozco, no tengo mala impresión de él. Pero hay cierta izquierda con la que ni a misa, ¿no? Aunque además que no creen en Dios. ¿Con qué izquierda yo respeto mucho? Cuidado, ese no es el problema, pero esa izquierda que cree que, que la premodernidad es el buen vivir, que la miseria es parte del folclore, que aplaudió que cierren las escuelas del milenio para abrir las escuelas de unidocentes y condenar a los más pobres a la peor educación, que aplaudió que se destruya una sur y que le regalen el edificio a la universidad indígena. Con esa izquierda, pues, pues, yo no coincido en absoluto. ¿No? y siempre será más lo que me una que me, lo que me separe de la gente honesta con preocupación de patria así sea de izquierda o de derecha entonces mi llamada en lugar de la unidad de la izquierda fue la unidad de todos los patriotas y demócratas porque así lo exige el momento del país que es un momento muy grave tenemos, acabamos de pasar a la peor crisis de la historia todavía los estragos de la crisis son muy graves y se requiere la unidad no de las izquierdas ¿No? De todas las fuerzas patrióticas y democráticas con que cuenta Ecuador. ¿Y eso será posible? ¿Usted cree que es posible eso? ¿Usted ve escenario político y predisposición de los actores políticos para eso? No, nuestra cultura política no es así. Es incluso en las más graves crisis actuar en forma absolutamente irresponsable. Un ejemplo es la ley tributaria. Y que Pachacuti fue el que ordenó el archivo. Pero evidentemente hay una crisis. Pues. ¿Cuál es la salida entonces? Que sigamos en la crisis. Nosotros presentamos un informe de minoría donde se cargaba impuestos no a la clase media, a las 300 corporaciones más grandes del país. Y por politiquería lo rechazaron. Y luego nosotros no nos prestamos a su jugarreta de, del archivo y somos nosotros los culpables de la ley. Entonces, hay que presentar soluciones, hay que ser responsables, no podemos jugar con el país, con la vida de la gente, con el empleo. En ese sentido, bienvenidos a este frente, todas las fuerzas, como dije hace un momento, patrióticas y democráticas. Pero en ese sentido eh, le pregunto, ustedes, revolución ciudadana, Rafael Correa, están dispuestos igualmente a ceder, a dar un paso al costado en función de esa unidad que usted mismo está planteando. A ver, yo, yo me faltó contestarte una parte de la pregunta. La cultura política ecuatoriana es muy difícil y la cultura de la gente también, porque por ejemplo qué escándalo cuando conversábamos con Nebo y Lazo, pero si nadie, dio, nadie tuvo mayoría en la asamblea. Cuando nadie tiene mayoría en la Asamblea, ¿cuál es el mensaje que están pasando los votantes? Que hay que conversar. Y si se conversa, palo porque boga, palo porque no boga. Entonces, creo que algunos no entendemos lo que es verdaderamente la democracia y lo que significa el voto. Si no te dan mayoría en la Asamblea, quiere decir que tienes que conversar, pero en función del país, con total transparencia. Sobre si nosotros hacemos un lado, por supuesto, por el bien del país, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Que somos de lejos la mayor fuerza política. De hecho, yo creo que tenemos la fuerza suficiente para ganar, incluso solo, pero no se trata de eso. Se trata de lograr el mayor, más amplio consenso en función del país. A lo que no estamos dispuestos a ceder es a los principios que fundamentan la propia República, a la verdad. Por ejemplo, áreas ah, de izquierda, ha sido una pelea compadre, vamos ahora así juntos. No, no, sin, sin odio, pero con memoria. Por ejemplo, el fundador de la conaie Luis Maca, fue uno de los transitorios, que con Trujillo se repartieron la patria. Yo lloramos lágrimas de sangre, porque desinstitucionalizaron todo y pusieron a los peores con tal de que lo dieran a Correa, y se repartieron la patria cual botín entre piratas, por ejemplo Consejo Nacional Electoral se lo dieron a Pachacuti aplaudió que se elimine UNASUR para que le regalen el edificio UNASUR a, a la universidad eh, indígena, que además no tiene razón de ser una universidad indígena entonces, en eso no vamos a claudicar no vamos a darle la razón a quien no la tiene no vamos a sacrificar la verdad, porque sería sacrificar la propia unidad, sería una falsa unidad si es una unidad basada en la mentira una unidad basada en la verdad, que se arrepienta, que miremos hacia adelante eh, y seguir en función del país, bienvenido, pero sin sacrificar la verdad, que es uno de los fundamentos de la República. Una unidad de la centroizquierda, digo, donde confluya Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, Pachacuti, Unidad Popular. Estoy hablando de sectores políticos que comulgan con esa orientación ideológica. ¿Es imposible? Pero usted está equivocado totalmente, Fabricio. Pueden decirse de izquierda, pero otras cosas sí lo son. ¿Usted cree que Unidad Popular es de izquierda? el partido más conservador de la historia de este país. Unidad Popular Siempre se todo, ¿por cualquier sí? cambio. ¿Por qué con, dicen? Y le, con tal de mantener sus espacios de poder. Y ha sido el mayor cómplice de Moreno y ahora de lazo, pues. ¿Por qué? Porque con nosotros no controlaron y no destruyeron educación, salud, universidades. ¿Qué? Eso no es izquierda. Yo con Unidad Popular, ni a la esquina, pues. Por más que sean de izquierda. Es justo el ejemplo que le daba hace un momento que no es porque se llamen de izquierda voy a tener cosas en común no es solo lo que los la ideología que supuestamente practican son los principios y valores que mantienen y esa gente es sin valores es todo en función de espacio por el contrario puede haber gente de centro derecha derecha que tenga esos principios que tenga esos valores que no coincidamos en ideología en objetivo pero vamos a encontrar cosas en común si somos gente honesta que quiera a su patria tú te da un buen ejemplo de una falsa izquierda, con la cual yo no iría ni a la esquina. Pero usted ha mencionado unidad popular, le pregunto. ¿Y Pachacuti? Pachacuti, una parte de Pachacuti es terrible, pues. tampoco es izquierda. ¿Usted cree que Guadalupe Lloris es izquierda? ¿Usted cree que Luis de es izquierda? ¿Usted cree que Yacu Pérez es izquierda? Y no me importaría si no fueran de izquierda. Pero además hay gente sin valores, pues, que está por un mendrugo vendiendo a la patria, pues. Con esa gente, más que de izquierda o derecha, sin valores, sin principios, que ven la... Política no como servicio, sino como mercaderes. ¿Cuánto pueden obtener con esa gente ni a la esquina? Usted nos hablaba de que eh, por sí solos tienen una fuerza política. Creo que eso es innegable. Lograron aglutinar 49 legisladores, se convirtieron en el bloque más numeroso. No les alcanzó para ser mayoría por sí solos, pero se convirtieron en el bloque más numeroso de la Asamblea Nacional. Pero no les alcanzó para ganar las elecciones. Ganan la primera vuelta, pero pierden la segunda vuelta electoral. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el camino? Yo digo, y le pregunto, retomando lo que usted decía, por si sí solos tenemos fuerza. Creo que, insisto, eso es innegable. Pero no será que para segunda vuelta faltó una gran unidad de la tendencia para poder ganar las elecciones. Pero por si acaso, eh, para refrescar la memoria, con el método de Hong, que es el que siempre se ha practicado en Ecuador, se practica en prácticamente toda América Latina y a grandes rasgos. Si tiene dos. Eh, Candidato en una provincia, para sacar dos de dos tiene que ganar de dos a uno al que le sigue. Con ese método hubiéramos tenido 64 asambleístas, 67 y en mayoría, casi mayoría. Pero como no les importa el país, para perjudicar a Correa, hicieron una ley y cambiaron el método a Western Ahora hay que ganar tres a uno al que le sigue para sacar dos de dos. Con eso atomizaron la asamblea y aquí vemos las, las consecuencias. Eh, con eso potencian la corrupción. Porque se depende de los independientes que llegan aislados, sin ideología, sin nada a la Asamblea, y eso se venden al mejor postor, por hacerle daño a correr. Entonces, con el método anterior, hubiéramos tenido prácticamente mayoría. Y por si acaso, las consecuencias más graves de esto están por verse. Con las, escriban lo que les estoy diciendo, no lo olviden. Con las elecciones locales, ya verá esos pobres alcaldes con el Consejo Cantonal, con el método de hueste. La dispersión que va a haber y cómo van a estar bloqueados, chantallados. Inmovilizados sin poder hacer nada porque no van a tener mayoría por la ambición de esta gente, por su oportunismo, por quererle hacer daño al correísmo y lo que hacen es destruir a la patria. ¿Por qué perdimos la segunda vuelta? Básicamente por nuestros propios errores. Llamado a la unidad, pero eso es lo que hicimos. Pero hay gente que, por sus espacios políticos, prefiere votar por la derecha, votar por lo peor, con tal de, de que no vuelva el correísmo porque con ellos no pudimos controlar salud, educación, nos quitaron educación bilingüe, revise. La ruptura con Pachacuti viene cuando les quito la educación bilingüe que le habían dado los anteriores gobiernos, lo cual era inconstitucional, pero más allá de eso, hicimos una evaluación y era la peor educación. Era un botín político de Pachacuti donde las camionetas de la educación bilingüe servían para las marchas, donde la hija del cacique de la comunidad, si no hable quicho, era la profesora y así controlaban a la comunidad. La peor educación para los más pobres quitamos la educación bilingüe y por eso Pachacuti se fue a la oposición, entonces es el esa gente, o sea, solo piensa en el reparto, no digo que todo Pachacuti pero sí gran parte de Pachacuti y gran parte de la dirigencia indígena, me tocó vivir, me tocó enfrentarlo, sé de lo que hablo, entonces si, siempre hubo el llamado a la mayor unidad ahora yo no creo que eso fue lo que falló falló fue, bueno, obviamente usted dice, usted dice los propios la obscena errores. complicidad de cierta prensa a favor de Lazo la campaña sucia, los miedos que Venezuela... El loafer, me sacaron una sentencia récord por influjo psíquico para impedir que regrese al país, para impedir que sea candidato. Pero pese a todo eso, podíamos ganar. Pero cometimos errores, gente que en la segunda vuelta se unió a la campaña no para ser útil, sino para ser importante, eh, los típicos noveleros que el corrismo sin correa, que las desuniones, la, eh, la fricción entre nosotros mismos, la falta de estrategia, y bueno... La derrota fue durísima. ¿Puede haber correísmo sin Correa, expresidente? Ojalá pudiera haber, Fabricio, ojalá me elevaran este, esta durísima carga, responsabilidad que tengo en mis hombros. Todos sabemos que es ingenuidad, todos sabemos que es ingenuidad y tengo que, estar, tengo que asumir esa responsabilidad histórica que tengo con el país. Como quisiera? Lo quise, lo quise hacer, ingenuamente. Y si hubiera querido ser presidente me hubiera lanzado la reelección, usted sabe que iba a ganar ¿no? en el 2017. Quise retirarme de la política, al menos temporalmente, devolverle el tiempo que le había quitado a mi familia, volver a la academia. No me lo permitieron, no me dieron un segundo paz con la traición de Moreno, con la persecución política, con la destrucción de nuestra obra, con, con las mentiras, con la difamación, etc. Y aquí estamos, tenemos que asumir esas responsabilidades y así es la vida. No duele mucho, pero bueno, yo he tenido una vida dura y creo que todavía soy muy afortunado porque gracias a Dios la familia, la salud también. bien. Pero en todo caso, eh, ojalá, hubiera pudi ojalá pudiera haber Corrimos sin correa. Todavía no llega ese momento. Pero, pero usted, usted cree que es posible con mayor maduración democrática si continuábamos en el proceso, sí. Como estamos actualmente, donde los puristas, no precisamente los que lo que hablan de corrimos sin correa, los Gusto Barrera, los Miguel Carvajal, poco acomplejados, frustrados, fueron los primeros en impresionarnos, porque en verdad lo que buscan es eliminar a los líderes para tener ellos espacio. Ah, no este mono improvisado fue presidente cuando yo debí ser presidente, ¿no? sus ambiciones, sus vanidades. Esa fue la primera, los primeros en traicionar. Entonces, si hubiéramos continuado el proceso, formar nuevos líderes ideológicamente, con principios, con valores, ojalá, ese es el objetivo. Pero no nos engañemos. Y no es malo. Cuidado, no es malo. No hay que satanizar esto. Los liderazgos no son malos. Puede haber líderes malos. Utilizar el liderazgo para servirse de los demás. Pero hay liderazgos que construyen, que sirven a los demás. Pero los liderazgos no son malos. Le diría que en países en vía de desarrollo no solo son importantes, son fundamentales. Correcto. Expresidente Correa, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha concedido para quienes hacemos este espacio de noticias en este diálogo en el cual ha estado enlazado Tu Radio, 88.9 FM Estéreo en Santo Domingo de los Le envío un abrazo al querido Andrés Campos, el gerente de, de Tu Radio igualmente la señal en las cableoperadoras TVN en Santo Domingo y Cable Star en Esmeraldas que tenga un buen eh, 2022 eh, presidente Correa. Si me permite Fabricio aprovechar para desearles un muy feliz 2022, sé que en los momentos son durísimos, pero que nos roben todo menos la esperanza, soy un optimista enfermizo como le decía, ojalá que esa enfermedad sí sea contagiosa y espero, aspiro y lucharemos para que el 2022 sea un gran año y más temprano que tarde recuperaremos la patria para su pueblo y para América Latina quisiera también aprovechar hay que estar muy atentos. Jorge Glass debió salir el 14 de diciembre de 2020 con prelibertad, después de recibir una condena injusta, porque nada tiene que ver con Odebrecht, un corrupto en pacto con el gobierno que lo acusó y no acusaron a Odebrecht y lo mantienen todavía preso. Y hay grave peligro por la vida de Jorge Glass. Yo sé lo que le estoy diciendo. Por favor. Entonces ojalá los jueces hagan lo que tienen que hacer inmediatamente y den la prelibertad a Jorge Glass. Y no tengamos que lamentar tragedias. Y no, si se dan esas tragedias, jamás olvidaremos a los culpables. Un muy feliz 2022 a todas y a todos. Y nuevamente, Patria querida, un, un abrazo y muchas gracias a ustedes por esta entrevista, a los medios de comunicación que se han unido a esta oportunidad que me han dado. Gracias. Solamente, solamente una cosa más por el tema de Jorge Glass. Eh, usted cita que ya debió haberse acogido a la prelibertad justamente por la sentencia de Odebrecht. ¿Y qué pasa con la sentencia del caso Sobornos? Porque, claro, hay quienes sostienen que justamente no aplica por eso otra sentencia. Pero ahí está la trampa, Fabricio, ya no, no, no nos escandalizamos. Para robarle la vicepresidencia lo condenan con el código anterior, con el código penal, no con el COI, con el código orgánico integral penal, con el código anterior. ¿Para qué? Para que el, el delito por el que se lo acusaba asociación ilícita, en el código actual son cinco años. Si lo condenaba a cinco años, podía pedir libertad condicional y seguir siendo vicepresidente. Lo condenan con el anterior, que estableció una pena de seis años, para quitarle la vicepresidencia. Pues bien, el código anterior no admite acumulación de pena. Una vez que usted ha cumplido 40% de la pena máxima, en el caso de sobornos, ocho años, ya podía salir. Ahora le quieren aplicar el código actual. O sea, lo peor para Jorge. De hecho, solo que haya debate demuestra que tiene razón Jorge. Porque cuando hay debate, cuando hay duda tiene que aplicarse el criterio que más favorezca al reo. Aquí buscan lo peor para Jorge. Hay una persecución brutal, pero ya, canallesca, no solo contra él, ¿eh? contra su familia, su hermano, su hermana, su esposa. Todos perdieron trabajo, los han hecho quebrar. O sea, el, lo que ha vivido Jorge Glass es, es, es realmente impresionante y ocultado por cierta prensa. Entonces Jorge Glass debió salir el 14 de diciembre de 2020 y será responsable el gobierno de Lazo. Ese consejo de dictadura mafioso, los jueces corruptos, de lo que pueda pasar con la integridad física, con la vida de Jorge Glass. Gracias al economista Rafael Correa. Que tenga una buena mañana y un feliz año. Muy amable. Gracias a usted. Un abrazo. Gracias, el expresidente de la República, haciendo justamente nuestro espacio. Una valoración.